Martes 8 de mayo del 2018, amigos, bienvenidos a una emisión más del Comercio TV, aquí por Televicentro. Iniciamos inmediatamente. El presidente Lenín Moreno pidió la renuncia de todos sus ministros de Estado a pocos días de cumplir un año en el mandato. El jefe de Estado evaluará su gestión y determinará quiénes abandonan y quiénes continúan en el segundo año de gobierno. Hasta este martes se tiene previsto que todos los ministros de Estado presenten su renuncia ante el presidente de la República, Lenín Moreno. El motivo lo explicó el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Esto responde a que el 24 de mayo se cumplió un año de gobierno y el presidente de la República quiere evaluar a los ministros y a partir de eso comenzar un nuevo año de gobierno. Una evaluación cuyos resultados se conocerán antes del 24 de mayo, día en el que el primer mandatario presentará su informe a la Nación. Roldán descartó que este proceso obedezca a pedidos o presiones de varios sectores que se han hecho evidentes a través de redes sociales para alejar al correísmo del gabinete presidencial. El presidente toma las decisiones escuchando lo que la gente tiene por decir. Sin duda las redes son uno de los elementos, de ninguna manera el más importante. El presidente está en constante diálogo con la gente. En este momento el presidente va a hacer una evaluación técnica y una evaluación política de los ministros, y es a eso a lo que va a responder. El secretario anunció también que como continuación del mensaje que el presidente Moreno da todos los lunes, cada martes se tiene previsto que el vocero de la presidencia ofrezca una rueda de prensa en la cual se despejen todas las dudas en torno a los anuncios del jefe de Estado. Además, Roldán se pronunció sobre otros temas coyunturales, refiriéndose a la situación en la que se encuentra la recuperación de los cuerpos del grupo periodístico de Diario El Comercio, ratificando que no se mantiene ni se mantendrá ningún tipo de comunicación con el Frente Oliver Sinisterra. Nosotros hemos pedido a la Cruz Roja que intensifique sus gestiones. Estamos trabajando con los familiares como uno de los puntos básicos de esta nueva comisión. Y nosotros tratamos con el gobierno colombiano. Nosotros somos el gobierno del Ecuador. Tratamos con el gobierno de Colombia. No tratamos con criminales ni con terroristas. Añadió que están a la espera de la conformación de la Comisión Internacional para entregar toda la información de este caso, justificando el por qué la misma no puede ser pública. No se puede entregar toda la información a los medios públicos y no se puede multiplicar eso porque va a llamar a un tema de posible golpe al tema de la dignidad de las personas que fueron secuestradas y después asesinadas. Nosotros en eso estamos yendo muy de la mano de los familiares. Si es que los familiares creen que tenemos que hacer público todo, lo vamos a hacer. En Quito informó Adriana Rojas. La conformación de la Comisión Internacional para investigar el secuestro y posterior asesinato de los tres integrantes de Diario El Comercio, las acciones para recuperar sus cuerpos, entre otros, fueron los temas que se abordaron en la reunión que mantuvieron los familiares con la ministra de Justicia, Roxana Alvarado, y el fiscal general, Paul Pérez Reina. Fue la segunda reunión que los familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera con Colombia tuvieron con la ministra de Justicia, Roxana Alvarado, quien es ahora la vocera oficial del caso. Aquí se puntualizaron acciones que, según dijeron, quedaron pendientes, como la ayuda de organismos civiles. Donde no les voy a poder indicar los nombres por seguridad, pero sin embargo sí se avanzó bastante en ese tema y esperamos que esta sea una de las acciones positivas para poder traerlos de regreso en el menor tiempo posible. A la cita se le sumó la presencia del fiscal general Paul Pérez Reina, quien explicó que al momento se coordinan diligencias con la Policía de Colombia y su fiscalía. De que la Fiscalía General está cumpliendo con su papel fundamental de investigar y en este momento está realizando varias coordinaciones interinstitucionales, tanto con la Fiscalía de Colombia como también con las policías de los dos países. Simultáneamente a la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, anunció que se solicitó a la CIDH la conformación de la Comisión Internacional de Investigaciones sobre el secuestro y asesinato de Paul Javier y Efraín, acción que se le ratificó a sus familiares. Para que sea el organismo internacional que coordine, elabore la metodología de trabajo para poder obtener resultados y poder avanzar en la transparentación de la información. Además, se les confirmó el inicio de gestiones para desclasificar la información, en el cual se va a seguir una metodología de trabajo, en el cual le hemos de informar en días posteriores y la hora en la cual se va a realizar la entrega de esta información muy sensible. Los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio anunciaron que viajarán la próxima semana a Colombia para reuniones con medios de otros organismos con el objetivo de sensibilizar la posición del gobierno de ese país. En Quito informó Andrea Orbe.
Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional emitió este martes una resolución de apoyo a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La decisión fue apoyada por la bancada oficialista y la oposición dentro de la legislatura. Del lado correísta hubo críticas. La resolución fue aprobada 24 horas después de que el presidente emitiera un respaldo público a las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio. Y a pesar de que el pasado jueves una resolución similar había sido rechazada en el Pleno, esta vez el oficialismo decía que superadas algunas diferencias internas, era necesario que la Asamblea emita una resolución en este sentido. No hemos cambiado de opinión. La resolución del jueves fue una propuesta presentada por un legislador de Creo. No estuvimos de acuerdo con el texto y por eso preferimos no dar paso al orden del día para trabajar en un texto que vaya más de acuerdo a nuestra posición. Entonces nos parece que esto lo que hace es reflejar el sentir justamente de la Asamblea versus el rol tan importante que el Consejo de Participación está cumpliendo. Y el debate se abrió en el Pleno. Desde la oposición se dejaba en claro que era necesario darle un espaldarazo al Consejo. Que las actuaciones del Consejo, susceptibles, como no puede ser de otra manera, de control político, están enmarcadas y guardan legalidad y legitimidad. Aunque desde el lado correísta había críticas, decían que no se podía respaldar a un consejo que claramente se está extralimitando en funciones. Aquí como que fuésemos un grupo de avergonzados, que hemos asaltado el poder y que por fin vino el Chapulín Colorado y les liberó. Ganamos 10 elecciones consecutivas. Eso significa que contamos con la voluntad sostenida y mayoritaria de nuestro pueblo. No somos lo que nos quieren endilgar. Y nadie está por encima de la Constitución y la ley. Otros iban más allá. Hablaban de la incoherencia de algunos oficialistas que en un momento apoyaron al Consejo, luego lo criticaron y nuevamente lo apoyan. Que detrás de todo esto hay intereses ocultos, afirmaban. Que se dieron cuenta que no pueden manejar al Consejo de Transición. Poder que han perdido, control que han perdido o control que nunca tuvieron. Los legisladores dejaban en claro que este apoyo no hace a un lado el rol fiscalizador de la Asamblea a este Consejo. Los señores miembros del Consejo Transitorio también son sujetos de control político. De eso yo no tengo la menor duda. Y si hay que aplicarlo, pues se lo aplicará. Al final, y luego de casi 3 horas de discusión, la resolución de apoyo fue aprobada con una mayoría de 91 votos. Los correístas votaron en contra y la única abstención vino de la vicepresidenta Viviana Bonilla. Informó Javier Gallo. Mientras que el Consejo Administrativo de la Legislatura recibe al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, quien informa las acciones realizadas respecto a la evaluación de las autoridades. Nuestra compañera Carolina Basante se encuentra en el legislativo para contarnos los detalles. Adelante, Carolina, te escuchamos con atención. Muy buenas noches. Gracias, María Fernanda. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, hace pocos minutos concluyó la reunión del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, con los miembros de la Comisión de ICAL, y también en esa reunión estuvieron presentes los jefes de las diferentes bancadas. Al finalizar, Trujillo agradeció el apoyo que la legislatura le brindó esta tarde y también junto con él estuvieron presentes los otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Resaltó que calificó de voces discordantes aquellas que han dicho que se han extralimitado en sus funciones. Escuchemos parte de sus declaraciones. Ciertamente nosotros no estamos en competencia con nadie. Nosotros estamos cumpliendo el encargo del pueblo ecuatoriano de la mejor manera que podemos y deseamos que todos en el país hagan lo mismo. Bueno, en la reunión de hoy tarde ha quedado claro que esas voces son voces aisladas, discordantes, según dijeron algunos asambleístas. Bueno, sí, son voces que no tienen importancia aquí en la Asamblea, porque hemos de dar importancia a nosotros. O sea, ¿no se han extralimitado, presidente? Bueno, nosotros nunca hemos creído que nos hemos extralimitado. Más aún, tenemos a nuestro favor la opinión de los más ilustres constitucionalistas del país.
Además, Julio César Trujillo adelantó que el día de mañana el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio establecerá la norma jurídica para poder elegir a los que reemplazarán de forma definitiva las autoridades que hasta este momento el Consejo ha removido. Con esta información vuelvo contigo, María Fernanda. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, Carolina Basante. Desde la Asamblea Nacional estaremos atentos también del pleno del día de mañana del Consejo de Participación Ciudadana, donde se dará a conocer posiblemente el reglamento para los concursos para elegir las nuevas dignidades. Ahora les contamos que la Defensoría del Pueblo solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial a la gestión desempeñada por Ramiro Rivadeneira mientras estuvo al frente del organismo. Esto luego de ser cesado en funciones por incumplir con el proceso de evaluación desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Respaldada por varios representantes de organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos, Gina Benavides Llerena, defensora del pueblo encargada, informó cuáles serán las primeras acciones que desarrollará durante su gestión. En los próximos días solicitaré a la Contraloría General del Estado un examen especial del periodo anterior y me someteré al terminar mi encargo con el mismo proceso. Señaló que esto es parte de los ejes sobre los cuales girará su gestión dentro de este periodo de transición, es decir, hasta que se cumpla con el proceso de selección del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo, tiempo en el cual, dijo, reinstalará el Consejo Consultivo Nacional del organismo. Es la hora de activar mecanismos concretos de participación y por ello voy a reinstalar el Consejo Consultivo Nacional de la Defensoría del Pueblo y que en estos últimos 6 años ha dejado de funcionar. Con este consejo buscaré delinear una estrategia de coordinación permanente entre la Defensoría y las organizaciones sociales. Indicó además que entrarán en un proceso de revisión todos aquellos casos que fueron presentados ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mismos que llevaron a ese organismo a determinar un supuesto incumplimiento de competencias por parte de la Defensoría del Pueblo. Dispondré que cada uno de estos casos y los que no se pudieron presentar y que estoy abierta para que se presenten por parte de las organizaciones sociales, entren en un proceso de evaluación de manera técnica a fin de establecer los correctivos necesarios y mejorar los sistemas internos de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Culminó ratificando que la política de la Defensoría del Pueblo será la promoción y defensa de los derechos humanos bajo independencia y autonomía institucional. En este marco, expresó su preocupación por la crisis que atraviesa la frontera norte y detalló los pasos a seguir desde esta institución. Y ante ello, activará medidas que promuevan la obligación estatal de protección integral de los derechos humanos de las personas, familias y comunidades desplazadas en esta zona. Benavides fue nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio como la defensora del pueblo encargada tras cesar en funciones a Ramiro Rivadeneira por no cumplir con el proceso de evaluación. En Quito informó Adriana Rojas. Gustavo Ayal, presidente del Consejo de la Judicatura, se encuentra tranquilo frente a la posibilidad de un juicio político. Ayal descarta un supuesto incumplimiento de funciones. Este sería uno de los argumentos para cuestionar su gestión. A pesar que todavía no ha sido notificado formalmente, Gustavo Ayal, presidente del Consejo de la Judicatura, alista cartuchos para enfrentar un posible juicio político en su contra. Nuestro derecho, así como la competencia la tienen los asambleístas, nuestro derecho es plantear toda nuestra defensa. Cuando conozcamos la integralidad de todas las denuncias presentadas, podremos entonces también presentar todas las pruebas de descargo que sean necesarias. Uno de los argumentos que se esgrimen desde los interpelantes sería el incumplimiento de funciones. Al parecer para Ayal, esto no tendría sustento. Si hay algo que hemos hecho es cumplir con nuestras funciones integralmente y frente a cualquier denuncia que se presente de jueces destituidos o cualquier otra, estaremos, por supuesto, con todo el respeto, acudiendo a la Asamblea Nacional y presentando todas las pruebas pertinentes. El titular de la Judicatura adelanta en qué consistirá parte de su defensa en relación a un informe de la Contraloría, donde se señala responsabilidades al Pleno del Consejo de la Judicatura por el supuesto nombramiento inadecuado de fiscales. Es un informe que determina responsabilidades a funcionarios de la Fiscalía General, porque ese concurso, como se establece en ese informe, lo manejaba el Banco de Elegibles, la Fiscalía General. Por lo tanto, ahí no hay ninguna determinación de responsabilidades para el Pleno del Consejo. Descartando la supuesta injerencia de la Judicatura en la independencia del sistema judicial en el gobierno de Rafael Correa. Ese es un concepto etéreo, es una opinión
las opiniones se respetan, hasta se toleran, pero a la hora de un juicio no se trata de opiniones, sino de argumentos y de hechos concretos. Reaccionó ante el apoyo del presidente Lenín Moreno a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Nosotros también hemos recibido comentarios positivos de parte del presidente. Me parece que el presidente, desde su visión, considera que el trabajo está haciendo correctamente. Nosotros no estamos poniendo en cuestión el hecho de que se nos evalúe. Anticipándose a una posible resolución en su contra y de los vocales del Consejo de la Judicatura, de parte de la Asamblea Nacional y Consejo Transitorio. No se trata de unos meses más o unos meses menos. Si nuestras funciones concluyen antes de nuestro periodo, ojalá sea por una causa legal y no por alguna arbitrariedad, eso es lo que esperamos. Informó Héctor Romero. En la Asamblea Nacional se registran las primeras reacciones ante la decisión del CAL de dar trámite al juicio político en contra de Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización podría reunirse esta misma semana para abocar conocimiento de la decisión. En la Asamblea hay satisfacción luego de que el CAL dio paso para el inicio del trámite de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Se afirma que existen las pruebas suficientes para demostrar la llamada metida de mano de la justicia en la última década. Vamos a demostrarle al país, como ya lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, de que la justicia ecuatoriana ha sido manipulada, de que la justicia ecuatoriana no ha actuado con independencia, de que la justicia ecuatoriana ha tenido una injerencia absolutamente directa por parte del Poder Ejecutivo en la época del correísmo. Hay motivaciones, sobre todo por este informe de la Contraloría, que detecta gravísimos problemas en el tema de los concursos para fiscales y para jueces. Y además la ciudadanía reclama un juicio de esta naturaleza para que se aclaren la serie de nubes negras que hoy existen sobre la justicia ecuatoriana. Los miembros de la Comisión de Fiscalización esperan que esta misma semana la Comisión se reúna para abocar conocimiento del pedido e iniciar con el trámite. Lo que significa que podríamos ser convocados para cualquiera de los próximos 3 días y a partir de ello correr el plazo ya para lo que significa la presentación de las pruebas de cargo y de descargo. Trámite que podría durar de entre 20 a 30 días. En el proceso, dicen, se demostrará que el Consejo ha incumplido con sus funciones y que las acusaciones son graves, aseguran. Una justicia a la que el Ejecutivo le metió la mano, que una justicia que tiene dueños y que generaban sentencias en favor de quienes tenían el control. La comisión, luego de abocar conocimiento, deberá determinar el cronograma de actividades para recibir las pruebas de cargo y de descargo de los miembros del Consejo, así como de los asambleístas que impulsan el enjuiciamiento político. Luego de este proceso, se podrá conocer si el juicio continúa con la interpelación en el Pleno de la Legislatura o si es archivado, informó Javier Gallo. En otro ámbito de la información, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y otras organizaciones sociales piden a la Fiscalía que se tomen las medidas pertinentes para poner un alto al proyecto minero Mirador en Zamora Chinchipe. Ellos señalan que se han registrado graves faltas ambientales y exigen una auditoría. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, para presentar una demanda en contra de la empresa que tiene a cargo el proyecto minero Mirador en su provincia. ¿Las razones? Por supuestos delitos ambientales. Quispe llegó acompañado de representantes de otras organizaciones sociales. Señala que el informe que respalda su demanda es del Ministerio del Ambiente. Informe elaborado por el Ministerio del Ambiente entre los años 2016 y 2017. Ese informe está hablando de una larga lista de falta de respeto al plan de manejo ambiental. Dice que ya se habrían detectado anomalías, pero que solo se habrían llevado a cabo sanciones administrativas. Por eso es que nosotros hemos tenido que revisar detenidamente esos informes y gracias a los abogados, en derecho se ha establecido los presuntos delitos ambientales, como por ejemplo, cuando utilizan el material pétreo de las playas de los ríos que están junto al proyecto Mirador sin ningún permiso de las autoridades competentes. Exigen que se suspenda el proyecto. Y las sanciones que correspondan en materia penal y en otros niveles, a fin de que estos proyectos, como ellos mismos lo han dicho, si es que se lo hace, sirva para el bien. Invitaron a las autoridades a visitarlo para constatar sus denuncias. En Quito informó Andrea Urbe.
En el tema económico, la tasa de servicio y control aduanero se mantendrá en el país. Esto mientras la Comunidad Andina de Naciones, CAN, emita la resolución definitiva que resuelve el recurso de consideración presentado por el Ecuador. Sectores de la producción y empresariales aseguran que estos procedimientos solamente dilatan la eliminación de dicha tasa, que para ellos es recaudatoria y no tiene fines claros. Este 8 de mayo, la Comunidad Andina de Naciones, CAN, suspendió los efectos de la resolución 1999, misma que buscaba la eliminación de la tasa de servicio y control aduanero. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, los recursos interpuestos por el Ecuador solo buscarían demorar la eliminación de esta tasa. Lo que sucede en este momento es que se está comprando tiempo para seguir recaudando. Es una tasa que le puede costar al sector productivo y al ciudadano alrededor de 128 millones de dólares al año. La decisión adoptada por la Secretaría General de la CAN se mantendrá, en tanto se emita la resolución definitiva que resuelve el recurso de reconsideración presentado por el país. Mientras eso sucede, el titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil afirmó que buscan otra salida para la eliminación de la tasa de servicio y control aduanero. Estamos avanzando por aquí la vía judicial local y tenemos la expectativa que en los próximos días ya de una vez por todas se elimine esa tasa de servicio control aduanero, no solamente para las importaciones que vienen de la comunidad andina, sino de todos los países. El recurso legal interpuesto por el Ecuador ante la CAN lo lleva adelante Cancillería y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Estas instituciones argumentan que la tasa de servicio y control aduanero permiten dar un servicio de control y combate al contrabando. La recomendación que nosotros hicimos a su respectivo momento es desmantelar la tasa. Además que es ilegal porque la SENAE no ha justificado qué servicio está dando por la recaudación. Según manifestó días atrás el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, el Ecuador deberá agotar los recursos legales para mantener vigente esta tasa. Sin embargo, de fijarse un dictamen definitivo de la CAN, aseguró, el país deberá acogerse al mismo. Si nosotros no tomamos a consideración un veredicto de la CAN, el día de mañana puede haber sanciones contra los productos ecuatorianos. ¿Quién pierde? Los productores y los exportadores. Y en la posición que tiene el ministro Campana referente a este tema, concuerda Pablo Arosemena. Quien tiene el norte claro es el ministro de Comercio Exterior. Me parece que Cancillería, que Aduana deberían de alinearse con ese norte. Según los representantes de las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, el mantener esta tasa de servicio y control aduanero podría generar un problema con posibles acuerdos comerciales con otras naciones e incluso para relaciones comerciales actuales. Informó Javier Rosero. Javier Torres, ministro de Vivienda, informó que ya se inició con la reconstrucción de las viviendas afectadas por el atentado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Esto como parte del programa que tiene el gobierno nacional para atender a los pobladores de la frontera norte. Estamos interviniendo en la frontera y estamos en San Lorenzo, en la zona norte principalmente. Ya se están construyendo las viviendas de reposición después del atentado. Aproximadamente tenemos un plan masa de 300 viviendas más que se están ya planificando a aperturar la construcción. Esto va a generar economía dentro de San Lorenzo, en la provincia. Pero creo que es importante seguir trabajando en las demás, en la más línea de la frontera, ¿no? No solo ahí. El futuro es de acuerdo a la planificación y a las necesidades. Seguimos diagnosticando, levantando la información, pero de inicio estamos ya construyendo las casas de reposición del atentado. La Comisión Ocasional de Vigilancia del Proceso de Regularización de Taxis continúa recibiendo denuncias por presuntos cobros de coimas y pérdida de documentos de los postulantes. Este jueves se espera que el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito conozca el primer informe de las observaciones a este trámite. A la Comisión Ocasional de Vigilancia del Proceso de Regularización de Taxi llegaron varios representantes del gremio informal, quienes solicitaron desde el mes de junio el certificado de idoneidad para poder trabajar. Entre las principales quejas estuvieron los presuntos cobros de coimas por parte de algunas cooperativas. Yo me salí y me retiré de tres compañías. Pedían unas cantidades de dinero donde yo no podía. ¿Cuánto pedían? Pedían 3.000, pedían 4.000. ¿Para dar un cupo? Sí, para darme el papel de idoneidad. Como en la publicación dijeron, anteriormente dijeron que los papeles toca hacer personalmente, me decidí irme a hacer solo. Los cuales, ese es el punto de vista que no pude salir favorecido. A estas denuncias se sumaron las de las pérdidas de documentos una vez que ingresaron a las instituciones encargadas de llevar el trámite a cabo. No existe
el papel de ingreso. Mientras los señores agentes de tránsito, cuando presentaban nuestras carpetas, recibían y nos daban el recibido con nuestras firmas. Durante la reunión, se expusieron las recomendaciones hasta la fecha generadas al proceso, las mismas que serán presentadas ante el Pleno del Consejo Metropolitano este jueves. El instructivo decía claramente que cuando los postulantes, los aplicantes dejan la documentación, necesariamente ellos tienen que verificar que esté toda la documentación. Entonces, aquellos que tienen ahora idóneos negativos por falta de documentación, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó? En la sesión se esperaban informes de la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, los titulares no acudieron a la cita, pues la Secretaría Municipal envió las notificaciones a correos electrónicos equivocados. Deme un momentito. Jaime dice que le acaban de avisar de la sesión. Por favor. Estoy revisando justamente la convocatoria. Informó Sofía Vintimilla. Estamos de vuelta, amigos. En el Comercio TV, como lo anunciamos, autoridades dispusieron a investigar quién filtró el video que circuló en las redes sociales sobre el asesinato del taxista. La familia de la víctima y compañeros del gremio del taxismo exigen sanciones. Al dolor de la pérdida del ser querido, del amigo, del padre de familia, del esposo, se sumó ver cómo en redes sociales se hizo viral el video que grabó la cámara del taxi y reveló los pormenores del aterrador acto de violencia que desató el autor del asesinato. El reclamo vino de todos lados, hablan que vulneraron los sentimientos de la familia y de toda una sociedad. No es posible que se difunda esos videos, que haga viral a nivel de las redes sociales, a nivel nacional, a nivel mundial. Horas después del crimen empezó a circular en redes sociales el video completo, fue imposible parar la reproducción. Compartieron y compartieron miles de personas, observaron las escenas violentas, el rostro de la víctima y el victimario son claros, los allegados del difunto no acaban de entender cómo se jugó con el dolor íntimo de una familia. Yo vi el video, créame que me llenó de ira, de odio. Las autoridades informaron que está en marcha ya un proceso de investigación para determinar por dónde se filtró el video del crimen del señor taxista que se hizo viral en redes sociales. El proceso está en marcha, saben que hay una cadena de custodia, en los próximos días habría novedades, los responsables podrían enfrentar a la justicia, incluso perder sus cargos. Ya está en una instrucción fiscal y está en investigaciones, para saber si es que ese video se difundió de la consola administrada obviamente por el EQ911 con personal de la ANT, o si es que salió desde la fiscalía. Estas personas inconscientes tienen que ser separadas de la institución. A esto se suma la pasividad de los testigos. Muchos cuestionan la actitud de no hacer nada. En vez de prestar ayuda, prefirieron grabar el acto y no socorrer a la víctima. Tal vez la historia habría sido distinta. Prefieren grabar con un teléfono a ayudar a mi padre. ¿Quién sabe? Él todavía estaría aquí. Estaría hospitalizado, por lo menos. Todo pasó a la altura del puente del sector conocido como Picoa, donde ahora ya nadie comenta nada. Muchos de los que hoy pasan por la zona, ni por enterados, lo que sucedió el jueves de la semana pasada. Desde Ambato, con cámaras de Carlos Torres, informó Iván Casamén. Lamentable, en este mismo tema, cientos de personas participaron de la Marcha por la Paz y Solidaridad que recorrió el centro de la ciudad de Ambato. Ellos exigen mayor seguridad y la máxima pena para el responsable de la muerte del taxista. Llegaron de todos lados, la convocatoria la realizó el gremio del taxismo provincial y familiares del profesional del volante, asesinado el jueves de la semana pasada. La concentración fue entre las avenidas Unidad Nacional y Ceballos. Hasta aquí llegaron cientos de personas que vestían camisetas blancas, llevaban globos y pancartas como muestra de la preocupación e indignación que dejó el atroz crimen. Y es doloroso, ¿no? Ver ese tipo de... ver cómo se nos fue. El dolor en la familia está fresco, a pesar que el autor material está detenido, saben que nada devolverá a la vida a Manuelito, como era conocido en su círculo cercano, pero sacaron valor y fuerza y encabezaron la caminata que recorrió cerca de 10 cuadras por el centro de la ciudad de Ambato. Es un sentimiento de indignación y de lucha. Queremos justicia, no queremos propagar el odio, pero sí justicia. Todos se mezclaron, dirigentes sociales, gremiales, barriales y habitantes de la ciudad. La Marcha por la Paz y Solidaridad fue para demostrar que un acto criminal con estas características no se puede volver a repetir en el país. No se sale con seguridad a trabajar como taxista.
no se tiene seguridad. La caminata llegó hasta la gobernación. Aquí las puertas se abrieron para recibir a una comisión. Las autoridades provinciales escucharon las peticiones y se comprometieron a vigilar de cerca que el responsable del acto criminal sea sancionado con la pena máxima. Vamos a trabajar para que el asesino pague su culpa. Con la partida inesperada de Manuel Alarcón, una familia perdió a la cabeza de hogar, tres hijos quedaron en la orfandad y una viuda intenta entender por qué le arrebataron de esa forma a su compañero de vida. Tampoco tengo un alma vengativa para decir que el asesino de mi padre. No puedo decir nada que pueda hacerle daño contra él, porque no soy un alma vengativa. Mi padre fue un hombre bueno. Todo dejaron en manos de la justicia divina. En homenaje a la memoria de Manuel Alarcón, decenas de personas participaron de una misa para rogar por el descanso eterno del alma bendita y desde donde esté, guía a su familia y acompaña a sus compañeros del volante. Desde Ambato, con imágenes de Carlos Torres, informó Iván Casamen. Nuestras condolencias y solidaridad a la familia. Un ciudadano murió y otros dos resultaron heridos en un accidente de tránsito en la vía Quevedo Buena Fe. Se presume que la lluvia fue una de las causas para que se produzca el siniestro. El impacto fue tal que Ítalo Carriel, de 54 años, murió al instante en el vehículo en que viajaba con dos amigos a comprar repuestos mecánicos de Buena Fe hacia Quevedo. En el kilómetro 170 del anillo vial se produjo el choque lateral mientras llovía copiosamente. Porque él es mecánico y yo le ayudo. Entonces, íbamos a comprar a Quevedo unos repuestos y veníamos de una manera prudente, lo que establece el límite de velocidad. De Buena Fe a Quevedo. De Buena Fe a Quevedo. Y ese guía que está allá. Venía ya perdiendo pista, venía así circunvalando. Nos impacta. ¿Y los de frente nos impacta? Personal de CTE y bomberos acudieron al sitio para atender a los dos heridos y liberar el cuerpo de Carriel, labor que tardó varios minutos y requirió equipos de extricación. ¿Cuánto tiempo se llevaron a rescatar el cuerpo? Aproximadamente unos 20 a 25 minutos. El conductor del otro vehículo implicado abandonó la escena del accidente. Ambos automotores fueron trasladados a los patios de la CTE, mientras los agentes investigan para determinar las causas del choque. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Por otro lado, en la vía Salinas, Guayaquil, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de un ciudadano. Las autoridades investigan las causas del percance vial. Un doble accidente de tránsito acabó con la vida de un ciudadano identificado como Pedro Nolasco Rodríguez Holguín, de 56 años. Según los testigos, un primer vehículo habría impactado a 12 movientes que atravesaban la oscura vía en el kilómetro 54 a la altura de la comuna Buenos Aires, en la vía Salinas, Guayaquil, aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos. Un vehículo que ha venido en sentido desde Guayaquil hacia Santa Elena ha impactado unos 12 movientes que intentaban cruzar la calzada. Producto de esto, caen los 12 movientes a la calzada, por lo que moradores de aquí, el sector, se acercaron a tratar de sacar los animales de la vía. Un segundo vehículo, el que se presume viajaba con rumbo a la ciudad de Guayaquil, impactó a un ciudadano que estaba junto a la red, lanzándolo varios metros sobre la calzada. Como es una vía rápida, ha venido a velocidad y ha impactado a uno de las personas que estaban intentando mover al animal, producto de lo cual fue expulsado aproximadamente 30 metros, motivo por lo cual pierde la vida. Elementos de la OIAT tomaron procedimiento. Los conductores de los dos vehículos fueron aprehendidos para las respectivas investigaciones. El cuerpo sin vida fue trasladado hasta el anfiteatro del cantón, mientras que los habitantes del sector se hicieron cargo de las reses. Tomó contacto con el fiscal de turno, indicó que, como es aquí en el sector, que moradores mismos vean lo que hacen con el animal, mientras tanto que no obstaculice la vía. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Decenas de estafas se registran cada mes en los exteriores del Centro de Revisión Vehicular del sector de la Florida al norte de Quito. La Policía Nacional implementó varias estrategias para evitar posibles extorsiones a los propietarios de los autos.
Cerca de 40 denuncias al día se registran en la UPC de La Pulida a causa de presuntos sobreprecios en la venta de accesorios para vehículos a las afueras del Centro de Revisión Vehicular del sector de la Florida Alta al norte de Quito. Al parecer, estos comerciantes estafaban a los conductores con la excusa del cambio de una de las luces de su auto. Llega un vehículo y se le ponen al frente. Entonces le hacen parar a la fuerza al cliente, al señor dueño del vehículo que está yendo a la revisión. Entonces indican que está quemado un foco, le mienten porque en realidad no están quemados los focos. Una vez que el cliente se bajó del vehículo estaba fregado porque ya le alzan el capó y si es que por desgracia estuviese un foco quemado le cambian y le queman todos los focos de los vehículos. Según versiones de los testigos, el valor de cada foco es de $3. Sin embargo, los propietarios de los vehículos en varios casos llegaron a pagar cifras de hasta 3 dígitos. Hasta $800 por cambiar los focos, eso es demasiado, es un robo descarado definitivamente. La Agencia Metropolitana de Control desde inicios de este año realiza operativos al comercio informal. En esta zona se han decomisado varios accesorios. Repuestos de mal estado que no ofrecen la garantía o no tienen la duración de lo que están vendiéndole al consumidor, ¿no? Esas cosas han sido retenidas. Por esta razón, la policía del distrito Eugenio Espejo intensificará los patrullajes junto a la implementación de estrategias que velen por los usuarios. Una recomendación es de que cuando vengan a ese centro de revisión vehicular, ya no pueden estar deambulando por los alrededores con su vehículo, porque no tienen dónde parquear, que la asociación tiene un parqueadero seguro. Van a ingresar a ese parqueadero y van a estar sus vehículos seguros, los clientes seguros, hasta que les toque el turno de revisión. Además, los representantes de los talleres de automotrices de la zona ahora portarán chalecos y credenciales. Si necesitan alguna revisión, hay precios oficiales, los mecánicos están plenamente identificados con su chaleco azul, el sello institucional, el sello de la asociación y un número. Según la Policía Nacional, estos presuntos estafadores, denominados foqueros, están debidamente identificados, por lo que solicitan a la ciudadanía que ha sido víctima de este tipo de delitos, denuncien el hecho a las autoridades correspondientes. Informó Sofía Vintimilla. El primer mandatario Lenín Moreno junto a otros gobernantes presenciaron la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. El acto se llevó a cabo en la Plaza de la Democracia, ubicada en el centro de San José. Lenín Moreno estuvo acompañado de su esposa Rocío González y de la canciller María Fernanda Espinosa. Moreno felicitó a Carlos Alvarado y ratificó su respeto al orden democrático de este país. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su sintonía, cariño y compañía. Un abrazo.